protestaron a viva voz y mostraron toda su indignación tras un proceso electoral que no estuvo libre de cuestionamientos. De esta manera, decenas de delegados del Partido Aprista Peruano denunciaron un supuesto fraude durante las elecciones de este grupo político, en la que el ex gobernador de Piura, César Treyes, fue elegido como nuevo presidente del Partido de la Estrella. Sin embargo, y a pesar de las protestas, Mercedes Cabanillas, quien es parte de la lista ganadora, rechazó las denuncias. El APRA ha hecho un partido, un proceso electoral muy serio y muy bien organizado. Entonces yo rechazo ese tipo de observaciones que no tienen sustento, ¿no? La lista de Treyes incluye al excongresista Elías Rodríguez como secretario general institucional, a Benigno Chirinos como secretario general político y a Mauricio Mulder como presidente de la Comisión Nacional Política. En tanto, la lista que no pudo ganar estuvo encabezada por el ex constituyente y ex diputado Carlos Roca, quien ha mostrado claramente en más de una oportunidad sus diferencias con la facción aprista ligada al ex presidente Alan García. ¿El señor Carlos Roca es un mal perdedor? No creo. Carlos es un compañero formado en el PL, formado en el partido. Ahora que en el momento de la emoción, quien postula pues con el ánimo de ganar. Si no ganas, siempre te queda algo, ¿no? Algo que te duele en el corazón, ¿no? Pero Jorge del Castillo también ha denunciado irregularidades en el manejo. No es la primera vez que él denuncia. No es la primera vez que denuncia. Y la anterior inclusive le hizo mucho daño al partido, porque generó que el partido esté inmovilizado casi 2 años. El hijo del expresidente Alan García, Federico Dantón, también participó del proceso electoral y desmintió que se hayan registrado irregularidades. Como siempre en todos los congresos, las personas tienen sus diferencias, pero al final de todo, todos somos hermanos y por suerte se ha desarrollado una votación organizada, podría decir exitosa. En tanto, la exministra Mercedes Cabanillas rechazó las críticas de quienes aseguran que el partido no se renueva. Si de 25 cargos hay 2 o 3 o 4 cargos que son los que tienen experiencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces es una ridiculez decir, vamos a meterlos al paredón a los mayores porque son mayores, ¿no? Aunque sean santos y correctos. Y todo joven. Por último, el Partido Aprista Peruano anunció la ampliación del plazo de inscripción de precandidatos al Congreso hasta el jueves 31 de octubre.